y se denunció con nombre y apellido a los responsables económicos, algunos de los responsables que, económicos de ese genocidio y sostenedores de la dictadura militar. Y fue, por supuesto, Ford, fue Mercedes-Benz, fue Astilleros Astarza y fue el ingenio Ledesma con nombre y apellido Blaquier. En aquel momento se estableció la relación de, la, y que, de estos grupos económicos con la dictadura, pero no había que hacer ninguna, ningún trabajo intelectual para relacionar a los grupos económicos con el genocidio. Directamente, la empresa Ford, por ejemplo, que se torturaba dentro de la empresa, donde estaba el campo de concentración dentro de la empresa. Pedro Blaquier tuvo que presentar un certificado médico justificando su no ida a una declaración indagatoria, con lo cual, y además irse al exterior, con lo cual, bueno, nos da la pauta de que la impunidad tiene algún límite y que los nervios también le llegan a todos, gracias a Dios. Hemos avanzado más que mucho, yo diría, y a nivel mundial debemos sentirnos orgullosos en términos de que somos el único país que estamos juzgándonos a nosotros mismos y obteniendo las condenas que estamos obteniendo. Jujuy y Libertador General San Martín están pasando por una etapa histórica, pero también nosotros como organismo que venimos y junto a las organizaciones sociales trabajando y luchando desde la calle, es muy importante este marco, ¿no? Si bien desde que supimos en febrero, digamos, de la solicitud de pedido de indagatoria a Blaquier, que también de ahí el 7 de marzo se haya realizado una marcha multitudinaria a las puertas del juzgado federal número 2, ¿no? Para exigirle al, en ese entonces, personaje como el juez Olivera Pastor, digamos, para que atienda a madres y familiares y querellantes, digamos, para que le dé una explicación de por qué tanta negativa, se haya tenido que llegar por ahí a tener que tomar el juzgado para que él acceda, y después de eso haya llevado en repudio a la denuncia que él haya hecho, ¿no? El 24 de marzo se haya realizado una marcha con todos los organismos de derechos humanos en San Salvador de Jujuy y todas las organizaciones sociales, que haya convocado alrededor de 70.000 personas repudiando a este juez, y que eso haya provocado la renuncia, ¿no? de Olivera Pastor, y que haya se haya abierto una puerta para que entre el juez Poviña. Ella tomó la posta, como quien dice, solita, y frente a toda una multitud que estaba en contra, principalmente los Blaquier, dueños, que ellos dicen que no, pero son dueños, y si no, no hubiera pasado lo que pasó la última vez, que mataron a gente también ahí, ¿no? Por haber tomado un pedazo de tierra, porque no tenían dónde estar.